¿Qué tal, amigos de Villa Sunred? Aquí estoy con el protector dental que me pongo antes de dormir y estoy grabando con la Surface Go, el modelo 1, el modelo básico. Surface Go, con regular luz, una luz de una lamparita LED que tengo aquí de noche. Estado usando la Surface Go en el metro, súper contento y la verdad es que la tengo desaprovechada. Sigo pensando que es un gran equipo, un gran, gran equipo. Tiene Windows. bueno, acabo de subir un vídeo, lo he subido cuando estaba en el cine, que he ido al cine hace un rato. Y en ese vídeo cuento un poco un equipo que tenía, un equipo muy barato que compré con un procesador A4 de AMD, que venía con Windows, ahora lo tengo con Linux Mint. Y realmente el ventilador del procesador falló y la fuente de alimentación funciona, aunque hace ruido. He cambiado por 16 € el ventilador. Tengo un ventilador súper silencioso. Y tengo por ahí una fuente de alimentación sin usar, que creo que la voy a cambiar y a lo mejor le pongo un disco duro nuevo. Y ahí lo tengo con Linux Mint, pero todavía no he conseguido que se conecte a la red de Windows. Si no consigo que se me conecte a la red de Windows, pues lo mismo lo pongo con Windows y a funcionar. Y lo tengo ahí en plan compartir cosas o con Xpenology. Aunque habría que ver si es compatible, que esa es otra cosa. Así que ahí tengo otro equipo para hacer algún proyecto extra. ¿Vosotros qué decís? ¿Le pongo Xpenology o me dejo de líos y le pongo Windows 11?